down. ¡Qué pechote! ¿Qué pasa, polleros? Suki, estamos de vuelta con Tera. Por fin vuelvo. Y veis este cambio, este épico cambio. Y es que ahora Tera trae unos cambios muy, muy guapos y un super hype. Vamos, yo tengo un hype increíble. Fue a ver los vídeos de la nueva clase y dije, mira, voy a bajarme el Tera. Pero, os quise haber grabado una primera impresión de la clase, pero como, digamos que... el Tera se bajó ya muy tarde, no quise molestar aquí a la familia con mi grito. ¡Wow, wow, qué guapo! Digo, mejor después voy a subir un poquito, con yo estoy un poquito con buen nivel. Os lo traigo para que lo veáis. El primer cambio que vemos épico en Tera es que han cambiado la pantalla de selección de personaje. Ahora se ve como que se están preparando hacia algo. Además, vemos que están como en un campo de batalla, no sé. Mola. Y como ya sabéis, tengo a mi Berserker, Karajina. Tengo a mi Gunner Freya, que me encanta. Más mira qué pedazo de arma que tengo. Súper, súper encantada. Y aquí a la nueva clase, la Brawler. ¿Qué destaca de esta clase? Y es que, bueno, va a puño limpio. Y tiene, bueno, cosilla. Tiene lo mejor que lo veáis. Además, veis que bien hecha está. Se llama Milena, la que no tiene melena. Y vamos a dar caña. Hay cosilla entera, y esto lo haré en otro vídeo, que me recuerda mucho a ese jueguecito que tanto subo a mi canal, que a todos gusta. Vamos, la yo, ya sabéis. Aunque eso lo haré en un vídeo aparte, porque hay semejanza muy chula. Yo llevo jugando a Tera desde que salió desde que hubo una clase beta. Tuve invitación por parte de ellos, yo me suscribí, invitaron a 30 personas, yo tuve la suerte de probarlo. Y la verdad es que Tera ha evolucionado bastante y a mejor. Es uno de los juegos que no me aburro de jugar a The Wakayon. Aunque sean dos juegos de MMO, pero son muy, muy distintos. Porque si juego a Ion y Brilliant Soul, al final me acabo aburriendo, porque yo veo que es lo mismo. Pero si juego a Ion y Tera, no me aburro. Bueno, no lo mismo, Blade and Soul no lo mismo que... Pero bueno, pero no sé, Blade and Soul veo más de lo mismo, pero con toques orientales y con buenos gráficos. Pero es que Tera no. Tera para mí uno de los mejores juegos MMO sin selección de objetivo. Es decir, no hay que cliquear en un objetivo para poder, digamos, eso, tú sacas pecho, tú. Y joder. No hay que seleccionar objetivo para atacar, tipo arcade. Y Ion es uno de mis mejores juegos de selección de objetivo. Así que hay que seleccionar para poder atacar. Pero bueno, ¿qué tiene de clase de épico? Vaya a verlo ahora mismo. Vaya a verlo ahora mismo. Lo primero que voy a hacer es cambiarme de canal, porque aquí parece que hay peña. Me cambio de canal para estar más solito y para que no me molesten. Ahora han cambiado también el login screen. Aquí estamos, eso. Vení con papá. Come on to me, motherfucker. ¡Vamos! Ay, que liado. Bueno, a mí que me encanta. Yo ya estaba flipando diciendo, Dios, me cago en la hostia. ¿Cómo es posible lo que estoy viendo? Vamos, si ya era bueno solear con la Gunner, con esto ya solea que da gusto. Mira. Y a ver, tren. Taca, 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 taca. Así. Tenía pegado hostia. Vale. Y yo creo que es la primera clase de Tera en tener combos. Porque yo hago así, pa,
pa, pa. O pa, 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 pa. O pa, pa. Vale. Tiene combo muy, muy chulo. Este para parar. Y tenemos una barrita, no sé si la estáis viendo arriba, que está debajo del MP, que es la barra de ira. Se recarga según voy parándome ataques, y según voy recibiendo, y según voy atacando. Ale, 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 ale. ¿Y qué pasa? Pues yo creo que también es la primera clase que tiene una barra ira y un DP. Como sabéis, en Ion, el DP son skills que se usan cuando llenamos la barra de DP. Pues bueno, mira, ya la he llenado y vaya a ver lo que puedo llegar a hacer con esta barrita de DP. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, no! ¡Saque! ¡Ay, se ha ido para otro lado! ¿Por qué me hace esto? Bueno, vamos con un ataque muy guapo y decime a cuál se parece. Sí. Yo veo a esta clase como si cogiéramos todo lo que mis polluelos reclaman a NNCSoft y hay una clase que vaya a puño limpia. Pues bueno, los amigos de Artera lo han escuchado. Hay que tener una clase que va a puño. Y para mi gusto, yo qué sé. Es que no tengo palabra. No tengo palabra porque antes he estado grabando media hora, se me ha jodido el vídeo y ya me he quedado sin palabra, vamos. Pero bueno, el juego está... Si el juego ya me gusta, pues con la clase esta ya revienta, mira. Si el juego ya me gusta, pues con la clase ya revienta. Y aún me falta... Aún me falta un montón de skills por conseguir. Vamos, es que increíble. Es que es increíble. ¿Y qué más deciros? Oh. Oh. Vamos, atacarme. ¡Vamos al lío! Me encanta, me encanta. A mí me recuerda mucho también al personaje que hay en el LOL. Esa que lleva dos guantes, creo que era Tristana. Bueno, no sé, soy muy malo para los nombres en LOL. Solo sé Philatic porque es mi main en el LOL, el que me encanta. Aunque no juega al LOL, pero el que me encanta es que tengo más manejo. Vamos, ya os digo. Una clase muy borrica y a mí me recuerda mucho a la del Tech. Bueno, me recuerda a la Arte, una gilipollas así que me recuerda a la de Arte. Pero muchos dicen, Killer, joder, ¿cuándo pondrá NCSoft en Ion una clase que vaya a puño? ¿Molaría uno que vaya a puño? Digo, yo me pongo a pensar, vamos a ver. La de Arte ya va a puño. Un momento. Vale. Y yo me pongo a pensar, vamos a ver, la de Arte ya va a puño. Pero yo sé que vosotros lo que queréis es una clase que vaya a puñetazo, que no use máquina. Bueno, voilà. Aquí tenéis la Brawler entera. Y la verdad es que me ha dejado con muy buen sabor de boca. Es una clase muy rápida, de ataque muy fuerte. Y los combos, si lo sabe combinar, ya os digo que mola. Os quería haber grabado también la primera impresión. Pero ya os digo, fue por eso que era muy tarde. Y mejor, porque es que te cuenta un poquito de historia, porque es que ahora entera han cambiado un poco la historia. Y aquí hay para otro vídeo, ya que la historia también se... Bueno, no es que se asemeje a la historia de Ion, pero algo, ya haré un vídeo comparando todos los juegos. Ya que soy muchísimo que me seguí por Ion, pero también hay algunos que jugáis a este juego. Uy, que lento me está yendo ahora mismo, ¿no? No sé por qué. Pero mejor o comparo otros juegos en plan cambio y demás. Porque hay algunos que dicen, joder, pues es que parece que se han copiado de Ion. Vale. A
Vamos a esto. Complete Emergency Support. Checkpoint. Emergency Support. Vale, yo creo que me trae aquí. Porque si va guardando los checkpoints, no sé para qué se guardan los checkpoints, será para volver y seguir haciendo la quest. Pero creo que me va a traer aquí. Es un sistema muy guapo que tiene Tera. Y es, por ejemplo, te manda misiones que son repetibles de matar 10 bichos. Y aquí como lo matan, nada. Bueno, sabía yo que era aquí. Entonces me manda ahora para atrás. Joder, es que manda guapo, ¿eh? Me gustaría venirme aquí a Aronis Camp. Aronis Camp a quitarme esta cuadra en medio. No sé si el teleport me va a dejar ahí arriba. Sí, perfecto. Pues voy para allá, me acabo esa cuadra de campaña que la tengo desde... Ya me pasa un poco de nivel, pero quiero acabarla. Y ya os digo, la verdad es que estoy subiendo rapidísimo. Con la verdad es que me costó subir al 27. Con Freya subí en nada al 27. Joder, me duele un poquito el cuello. Y con esta he subido en nada al 18. Vamos, que se me lo planteo. En un día llego al 30. Es que sube rápido. Es que mata tan rápido. No sé, que es increíble. Hay cositas aquí que le voy a que quieren matarme. ¿Qué tengo que hacer? Defeat. Vamos para allá entonces. Tal cual me he dejado mío atrás, tenía que haberla hecho antes, pero bueno, como me he estado emparanullado con la Brawler. Hal, thank you for this reward. Me encanta, yo aconsejo por favor que aprobéis el juego. O aconsejo que por favor le deis una oportunidad a Tera. Ya sé que soy unos junkies enganchados de la Ion. Pero Tera tiene su magia, ya os digo, Tera tiene su magia muy, muy, muy aparte de nuestro amigo Ion. Y mola. Hombre, la verdad es que los gráficos son mejores. Mejor el gráfico, mejor entorno. Y también tiene su historia, mi amigo Tera, de por qué se creó. Yo que me lo sé todo, ya sabéis cómo soy. ¡Hola, feo! ¡Vengo a matarte! ¡Mira, chuchu! ¡A la mierda! ¡Joder! A ver. Que no me ataque. Que no me ataque. Que no... ¡Que te va a capar! Point. Mira cómo ha dado. Y eso. Tera, ya lo he explicado muchas veces. Tera te ha hecho una empresa Blue Hole. Agujero azul. No, yo creo que pensaron en el objeto de un pitufo. Ah, calla, que tengo que hablar con él. Hola, me llamo Centauros. Y el caso es que Fiery Buster. Es mejor. Pues yo es que yo tengo mejor, mil parabéns. Vaya mierda. Bueno, Tera iba a ser Lineage 3. La estaba haciendo esta empresa para nuestro amigo NCSoft. Pero se desvincularon por problemas de... Bueno, no estaban de acuerdo en el proyecto. Y salió esto. Eso es lo que yo he leído y dicen. Que sea verdad o mentira. Bueno, eso ya es cosa aparte, pero... Que mola, sí. Voy rompiendo esto porque es para encantarlo con el arma. Y cuando me vale para nada, lo rompo. Así que... Para que esté ocupando espacio, lo rompo. Ahí. 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 Muy bien, vamos a ver si una cosa... Nada. Mi polluelo que me reclaman, jaja. Bueno, vamos a ver y a hablar con él otra vez. Ta, 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 ta. Jude. Tengo que ir... Allí, ju. Ah, no, allí. Vamos.
Joder, podría no dar el caballo. Yo quería un caballo subacuático. Voy a darme prisa a hacer esta quest y ahora me liaré a seguir matando bichos, pero bichos más fuertes. Mira. Bicho with more power for my DPS. Sí, mi inglés es una puta mierda, pero bueno, por lo menos reí oyéndome hablar en inglés. También os reí oyéndome hablar normalmente, pero bueno, os reí oyéndome hablar en inglés porque hablo como yo tengo inglés de pueblo. Yo creo que un olivo habla mejor que yo inglés. Un trozo de tierra me entiende mejor que un... No, que sé, ya sabe que yo aquí. Caballo, eres más lento. Me cago. Como te cojas de los huevos, va a correr. O imagínate, meter la mano abajo de los huevos y pegarle. Aunque para mí que hembra, ¿no? ¿Que eres hembra o macho? Bueno, será hembra. Porque macho, si eres macho, te han cortado los hueviños. Y esa montura, y esta montura. Mira qué montura fea, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué queréis? Tocotó, tocotó, tocotó. Vamos, tocotó, tocotó. Lo bueno es que ahora me he hecho una crow y vuelvo para atrás. Dice... 2. Destroy the border shards. Vale, esto mola más. Hola, vengo a romper esto. No espero que importe, ¿no? A ver. ¿Se creen que pueden conmigo, los malafacas estos? ¡Hey! ¡I am bitch! Sufre mi ira. Venga, hombre, no me jodas ahora, ¿en serio? Joder, ¿en serio? ¡Chúquedenme! ¡Mira! ¡Chúquedenme! Vale. Pues si se ha muerto, vamos. Si no se ha muerto, lo remuerto. Es remato, pero bueno. Vamos a ver. Son tres bordes, pues sí. ¡Llegó el lechero! Vaya mierda, a mí duro menos que... Está para acá. Dice, joder, ha durado menos con dulce de la puerta en colegio. Ah, y otra cosa que han metido muchachos esto. Mira, 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 mira. ¡Qué bonita! Piri, piri, piri. Para. Vale. A quejaros a otra parte. Antes me ha pasado una puta muy gorda. Ahora por lo menos estoy siendo algo más de chicha. Antes creía que estaba grabando y no estaba grabando. Estaba en otro modo que se llama modo previsualización. Previsualización. Eso. Que para ver si está bien la imagen antes de grabar me gusta comprobarlo. Y creía que estaba grabando. Seré tonto. Tú. Vamos a darle a decir la leche. ¿Dónde está? Hola. No escape, no huya, porque es peor.
Bueno, vamos. ¡Hayuken! ¡Pep, pep, 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 pep! Vamos. Vámonos ya de aquí. Vámonos corriendo. Vamos a sacar la quest. Y eso. O algo, ¿no? Mira, todo mejor. Sí. Que me ha gustado la monada que he hecho antes. Es que a veces me aburro y digo, vamos a hacer esta cosilla. Uy, que aguante más guapo. Que aguante más guapo, ¿no? Aquí lo que mola, ya digo, aquí lo que mola con esta clase es hacer trenes como un chalao. Taca, 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 taca. Ahora. Vale. Vale. Aquí tengo, aquí creo que tengo. Aquí creo que tengo. Aquí están. Alguna cuadra esta. De matar para hacerme. Para pillarme cosas chachi. A ver, a ver, a ver. El problema ahí es aquí adelante. Vale. Hola, feo. Hola, guapo, vení conmigo. Tengo tatillas y culillo borripingón. Ahora. Pobre chico. Hostia. Pues tengo que matarme a ese paracués. Ahí, ahora. Y bueno, no sé si se me olvida decir algo sobre la clase. Simplemente que lo que yo os invito a que aprobéis Tera, ¿vale? Esto no es uno de esos intentos de que os metáis en tal link para yo ganar dinero. No. Vamos, no es. No voy a hacer la del partner. Voy a poner un link para que jugáis y yo gane dinero. Porque que yo sepa no hay, si no lo haría. Ah, en fin. Ahí está, voy a hacerme la cuenta y vamos a ir acabando ya, ¿vale, pañuelo? Yo digo, probar la clase está muy off, está muy rota y mola tela. Mejor que te me han mandado esto. Otra vez me lo han dado, ya. A ver si consigo hacer que vengan bastante. No creo, porque aquí no se la ve mucho. Le he pillado todo en el aire, Dios mío, qué borrico. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Que me pillo otra arma. Vamos a hacer otro tren, a ver si suerte y me pillo el arma chachi.
Ay, ay, que salgan, que salgan, que salgan. Y saliendo. Y saliendo. Come on to me. Si os voy a dar la del pulpo. Os voy a dar la del pulpo, vamos. No voy a saber por dónde vienen las hostias. Me iba a ser un tío que se llamara One Punch Man o Saitama, pero como la clase es nada más que para tía. ¡Ahí está! ¡Toma ya! Nueva clase incoming. No estás. Para level 20. Ya ves tú lo que me queda para subir. ¡Entra a la cueva! ¡Vamos a entrar a la cueva! Me queda para subir, entra a la cueva. Me he pillado, la verdad que me he pillado el arma esta muy rápido, hombre. También es verdad que te me has jugado más que antes artera. Y que una clase, mientras más farme, mientras más burrica sea, más trenes haga, más fácil es farmear esos objetos. ¿Qué me pide ahora? Joder, me joda. Pues bueno, voy a tener que hacer un poquito más de trenes para poder subir. Tiene que hacer un poquito más atrás, así que no subí. Si no me molesta a nadie, como ese. Vente, vente conmigo. Ahí, 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 ahí. Ahí. Ahora sí. Bueno, ya le he equipado la arma nueva y el traje nuevo. Oh, mamá, cómo está la pava. Oh, mamá, cómo está la pava. Y ahora lo bueno es... Ahora, lo bueno es... que puedo encantarlo. Ahora lo bueno es que puedo encantarlo. Es porque esta arma que me han dado a juntar los 20 objetos... Se puede encantar. Ahí, subiendo. Subiendo, si tengo objetos de sobra para... Vamos. Sube, 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 sube. Alma 5 lo he dejado. No está nada mal. Lo guapo alma 10 es cuando ya se empieza a encantar, chachi. En fin, pues ya lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado tener la play de Tera presentando a Brawler. Este pedazo de personaje tan guapo y tan chulo. A mí me ha encantado. Ya sabéis, ya que favoritos, si no te has suscrito, suscribiros. Y os recomiendo probar Tera, que os va a encantar. A mí, me encantó. Me encantó.